de, de pues, la pobreza que teníamos cuando yo me vine que, que platiqué antes que me vine para acá para Estados Unidos yo me vine con un hermano bien a gusto estuve aquí porque él, él se encargó de mí y todo y bien a gusto a ver y cómo, cómo cruzó este cuál cuál, cuál cuál año fue cuando cuando pasó esto? El 73, recuerdo muy bien ¿Cuántos años tenía usted? Yo estaba a los 20 años Llegamos nosotros. ¿Y su hermano cuál era? Cuál, cuál era Rodolfo. ¿Y, ¿Y a cuántos algún? años usted tenía Rodolfo? Pues uh, bueno, si sí, yo tenía 23, él era como unos uh, 15 años mayor que yo. tenía qué? 38, más o menos. Y. No, yo tenía 20 años. Eso fue el 73, yo tenía 20 años. Yo andaba para cumplir los, los 21 años. Eso tenía yo 20 años cuando yo me vine. Entonces, pues yo estuve bien a gusto aquí. Yo lo que quería era conocer Estados Unidos. Y... A ver, pues Coco, ¿cómo, ¿cómo fue la, la cruzada? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? Ok, fíjate una cosa. <laughs> Cruzamos. Ahí cerquita de San Luis. San Luis, Río Colorado. Y, y nos acostamos ahí en, iba ahí el coyote no Entonces, nos, que la guía que llevábamos nos acostó ahí en unas huertas de, de naranja. Yo estaba bien dormido, bien a gusto, yo parece que estaba en mi casa. Cuando me despertaron todos, vamos no, no, porque ya llegaron por nosotros. Como yo fui el último que desperté, yo fui y me tocó la cajuela, era uno este chingua. Pero, ¿eh? pero, pero bebe, bebe, lo, 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 ¿lo recogieron en México? No, no. A ver, como cómo cruzaron no tengo que cru cruzamos uh, por una no en el alambre ahí cerquita de San Luis es que nomás caminamos nomás a un, a un alambrito como de un metro nomás <laughs> yo me acuerdo que que sí cruzamos unos uh, unos uh, laterales que le nombramos canalitos así en y Rolfo apenas los brincaba y decía yo, y a mí me espérate Rolfo Brincaba yo y entonces lo esperaba. Cuando él brincaba, lo volaba, me daba la mano y lo jalaba yo. Que no se me fuera a caer al agua. Y ya caminamos, caminamos como unas... Como una hora, yo creo. ¿Es que la, 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 la barda era... Ni la barda era un... No, 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 no nada. una lambrita nomás de... Un alambrito como para que no se pasaran, yo creo, ni las gallinas. Yo creo, porque era como de un metro. Sí era bien estupidita, pero... Pero no, no, no. Y ya pasamos. Y como te digo, yo me acosté a dormir cuando ya llegaron por nosotros y ahí venimos. Hasta Los Ángeles. Acá donde, acá vivía, tenía un apartamento Eliazar, El Quito, Israel y Gil. Pues ahí Rolfo trae la dirección y ya no llegaron ahí. ¿Y qué parte de Los Ángeles? Pues uh, yo ahorita no le hay ni rumbo y conozco bien Los Ángeles, pero ahorita no me acuerdo ni, no sé ni dónde. A ver, a ver. Porque ya tumbaron esos edificios, tumbaron los uholf el que, que me he dicho. Y este, y, y pues todo el camino fue, fue acostado o. o? No, sentado mira a gusto, esas, esas, eran este chingua y tenían asientos encontrados. Entonces veníamos sentados, Toño, Toño no el hormiguero, que todavía vive. Y yo, y que y ok, eh, eso pr 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 primera vez en el, el, en el país de Estados Unidos, ¿qué, primera ¿qué es lo que qué es lo que mira, que se le hace raro, que qué, mirando, pues gente güera, pues ya te, ya te impuesto ¿sí? la gente que no sabe, pues hay mucha gente güera ahí en Sinaloa que no, 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 es nada, no es nada nuevo pero a, a escuchar el, el este otro lenguaje qué es lo que puede ser su primera experiencia no pues eh, como mi papá como mi sabía inglés y hacía muchas pláticas en inglés ya había aprendido mucho yo <laughs> y él y a ver y este dígame, en cuáles años mi tata había este don francisco angulo cuáles años ya había venido para acá él vino del cuarenta y tantos, como el cuarenta él ya, ya, andaba por acá. Él, 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 él era, 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 estaba trabajando aquí con mientras estaba en la guerra allá. Sí, mi papá le tocó esa vez, cuando en la guerra, él trabajaba aquí. Como bracero, ¿verdad? Como bracero, ilegal. Como era güero, decía que él nomás se traía un traje. Cruzaba en Mexicali, se ponía el traje y agarraba un autobús y compraba un periódico. Y él pasaba por la migración con un gabacho. Y es que también, pues, este, mi tata, pues, don Francisco Angulo, pues, ojos azules, güero. Sí, güero. Alto. Güero él, alto. Güero con cabacho. Y él así, así pasaba. Cuando no fue de contratado, así, así venía, se venía él. Y, y trabajaba por acá. Él tenía donde llegar ahí al lado fresno. Mentaba mucho el Vaiselia, mentaba mucho Tulares. Todo ahí tenía sí. él, el... El Valle Central. Él sabía dónde, dónde llegar ahí, ya no le hablaba por teléfono a un, a un matrimonio que ellos los asistían y él. ¿Cuáles años había este, el, dijo, los años 40 después? 40 y tantos, él estuvo viniendo bastante, por decir, eh, a, cuando él conoció a mi mamá, pues iba de aquí.